Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que tiene como objetivo disfrutar viendo del mejor surf y conociendo a sus principales protagonistas. Y hoy no va a ser menos. Así que vamos con titulares y comenzamos. Veremos un amplio resumen del debut europeo del circuito mundial para Surf League. El protagonista de hoy será todo un campeón del mundo, Aitor Francesena, Gallo. Nos iremos hasta Sudáfrica para ver los mejores momentos del Corona Open Jay Bay, novena prueba del Championship Tour 2023. Nos visitará en el estudio nuestro analista del CT, Carlos Fernández, y por supuesto no faltarán unos prácticos surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Tenemos ya todos los ingredientes, solo falta darle el toque personal. Y para ello contamos con un colaborador de lujo. Él es Roberto Flores, conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien. Oye, me encantan tus presentaciones en tono gastronómico. Y algo parecido tenemos hoy, ya que hemos preparado un menú de lo más interesante y completo. Para empezar, volvemos a hablar de surf adaptado, una modalidad que está pendiente de la decisión de su inclusión en las Paralimpiadas, algo que sería muy importante y que esperemos se cumpla. Mientras tanto, su crecimiento pasa por consolidar un circuito profesional mundial, y una de sus pruebas pasó por España. El circuito mundial para Surf League aterrizaba por primera vez en Europa y lo hacía en la playa gallega de Afrouxeira, en Valdoviño. Robert, ¿qué te parece esta apuesta? Pues estupenda, Víctor. El parasurfing está creciendo y buena prueba de ello es que a día de hoy ya cuenta con un circuito a nivel mundial, la Parasurf League. Detrás de este tour mundial está una de las asociaciones que más ha trabajado en los últimos años en el desarrollo del surf adaptado, la AMP Surf. Todo este crecimiento consolida este deporte y abre la posibilidad real de que por fin, en Los Ángeles 2028, el parasurfing entre en el movimiento olímpico. Varios días de competición que coronaban a 12 surfistas en la primera parada del circuito mundial en Europa. Veamos un amplio resumen de lo que nos dejó esta competición en Afrouxeira. El crecimiento, desarrollo y consolidación del parasurfing ya es una realidad. Prueba de ello es que a día de hoy ya cuenta con su propio circuito a nivel mundial, la Parasurf League, que aterrizaba por primera vez en España y lo hacía en el municipio gallego de Valdoviño. I think it's exploding just because it's the newest and latest thing and everybody's trying. I mean, surfing is such a great sport and it's a great sport for para athletes to expose themselves and to get out there and try to push themselves at something new. And I mean, and it's surfing. Surfing, you can't help but have fun when you're surfing and everybody has a great time. And so it just, people are just jumping on it like crazy because they want to go out there and feel that stoke that all surfers feel. And you can't help but feel phenomenal when you're out there catching that wave. And I think that's why it's growing so much. And they're seeing these athletes that, you know, for most able-bodied people think they can't surf. And so you add to that, whether you have quadriplegia, you're an amputee like myself, or blind, something like that, I mean, that just compounds it. And so then when you see that you can do it and there's others doing it,
it just gives you such a sense of strength and ability, and you want to push yourself. I think that's why it's growing so fast. La verdad que poder traer una de las pruebas de la Parasurf League a España es todo un honor. Es la tercera prueba del circuito mundial y la primera de las tres que se van a celebrar en Europa. Por lo que es importante es porque estamos favoreciendo a los surfistas extranjeros que vengan aquí, estamos impulsando el nivel, estamos ayudando a crear un poco más de competición entre países europeos, que es algo que a día de hoy ha faltado durante los últimos años. So the format is very, very similar to what the ISA is doing, and we do that on purpose because we want everyone to know that format and be used to it. So every athlete, we give points to the top 16 in each division. If we had that many, we usually don't. I think our biggest divisions are 8 to 10, but the top ones all get those points, and those points add up. As the more contests they do, the more points they get, and that all will accumulate for the final championships when we have it. To who ends up being the overall world parasurf league champion. El circuito mundial viene a ser la parte profesional individual del deporte, así como las competiciones del Campeonato de Europa, el Campeonato del Mundo ISA, es una competición por equipos, una competición en las que viajas con tu equipo nacional. La Parasurf League es una competición completamente individual e independiente, en la que el objetivo es intentar profesionalizar, intentar crear una liga mundial, como puede ser un QS del surf o una liga similar. It's growing fast too. I mean, just in the four stops we've already had, you know, I've been talking with other countries and everything, and I mean, next year we could have 12 stops if we wanted. I don't think we'll have that many. I think what we'll try to do is try to maintain some of the stops we had this year and add a couple more in different locations. I mean, the whole goal again is to get more athletes exposed. So if we can move it around a little bit, that means we'll get more athletes, you know, at all the locations. They're pretty much dominated by that host country, which is fine, but we get that spattering of folks from other countries. Like here this week, we have, you know, competitors from the United States, from France, from Italy, from obviously España, Germany, and you know, and when we're in South Africa, we had a dominated by the South Africans, but we had folks from other parts of Africa as well and around the world. And so everywhere we go, we're getting a few more people and a few more people, and it's just great to see the sport growing. Todos estos eventos internacionales y este crecimiento ya imparable consolida a este deporte como una realidad y le abre la posibilidad de participar por fin en los Juegos Olímpicos 2028 que se disputan en Los Ángeles y entrar de una vez por todas en el mundo del olimpismo. Our goal is to get into LA Games, the LA 28 Games in Los Angeles for the Paralympics, and it's incredible. If we did not have our classification structure, we wouldn't even be on the list. So when we filled out ISA, we filled out our application for the Paralympics, submitted it last year, and with the classification, they came back and they said, good job, no comments. So we didn't have to make any edits to our classification structure. And that's an honor because we've worked so hard for the past 5 years, really trying to make it right. Every sport class has a little something in it because everybody's unique. Just because someone has a below knee amputation or someone has a C7 spinal cord injury, they're different and their testing's different. So it's hard, it's very hard. I'm always at the contest or I'm on video watching and making sure that we did a good job. And because of that constant, the Paralympics are beginning to think about us, right? 33 sports applied. 31 were told no. We were told no maybe. So there's a possibility for LA 28 because we have this classification structure and of course all the work that ISA has been doing with it. De competición
proclamaban en esta primera parada de la Parasurf League aquí en Europa a los nuevos campeones de esta cita del circuito mundial. Para mí la verdad es que ha sido una lucha bastante personal porque es la primera vez que me enfrento a unas condiciones tan duras, pero sí que es verdad que la victoria tampoco es satisfactoria porque faltan chicas, así que si hay chicas con categoría, da igual la que sea, que se animen a probar el surf adaptado. Luchamos porque contra nosotros mismos y al final es ir mejorando poco a poco e ir aprendiendo y mejorar y cambiar de olas, de tipo de olas y de tipo de playa y de corrientes. Espectacular, no sé ni cómo describirlo porque era un sueño desde hace décadas y ahora que, bueno, de salud estoy bien, ganar una prueba, un mundial, es un sueño hecho realidad. Todos mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, la familia aquí disfrutando y tenía que dedicarles ahí un par de olas buenas que me han salido muy buenas en esta final, con olas excepcionales, muy buen, muy buenas. Bueno, sí, la primera prueba de circuito en los que participo de la Serie Mundial. Y la verdad es que sabía que tenía que en la primera manga de hace dos días sacar una puntuación más alta que el rival, en este caso Marco. Se consiguió y al final, mira, pues empatados en puntos, pues gana la mejor hora y era táctica, claro. Esperar al lado de los últimos cinco minutos para intentar no coger una ola que superara. Estar con un amigo que hace muchos, muchos años, que llevaba sin verle, sin estar con él, y de repente que ahí nos topamos en esta situación, ¿no?, del surf adaptado, ¿no? Entonces, que haga de Cali mío es algo grande, ¿no?, más que grande. Y poder ganar un campeonato utilizando sus ojos es, ¡buah!, la bomba, ¿no? Y ya veis, ¿no?, una persona que ha pasado lo suyo y que tenga fuerzas todavía para ganar él y ayudarme a mí para ganar a mí. O sea, imaginaos qué grande, ¿no? Ha sido bastante chungo porque es verdad que hemos tardado en que entraran todos los competidores y eso me ha helado. Y luego la primera ola me he caído, me ha hecho un poquillo de daño en el cuello y la verdad que ha sido un montón de lavadora en las olas, pero bueno, al final ha cuadrado y al final queríamos coger la última ola, pero no nos ha dado tiempo. Y la ha cogido Ander, que me alegro un montón que haya quedado segundo, la verdad. Muy bien, porque para el equipo, para mí, yo voy un año surfeando y estoy muy contento de ganar esa primera competición BSL europea. Y estoy con todos los amigos. Hemos luchado mucho en estas condiciones muy variables. Oh, it's amazing to have two comps back to back and winning both and going home with the medal to represent my country. And yeah, it's just been it's one big fun adventure to be able to be here competing and again with the surfers and the heat and stuff. Yeah, it's super fun. It was a really hard heat. I paddled out on the left hand side and trying to stay in that spot, the current was just pulling me down towards the rocks. So yeah, it was a great experience. Enhorabuena a todos los participantes y en especial a los representantes españoles con esas 8 medallas de oro. Nosotros ahora continuamos en Conexión Surfing, pero antes es el momento de coger lápiz y papel y tomar buena nota del primer surf consejo. Bienvenidos a One Surf Academy, yo soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing presentado por SmoothStar. Hoy estamos con Abelardo, que es un surfista que está en la fase 2 de Rail to Rail Surfing, lo que es la velocidad y conexión entre líneas. Vamos a estar trabajando un poco de posición base y sobre todo la posición de los giros a la espalda, lo que podían ser los bottoms cuando vamos de backside y los carving cuando vamos de frontside, ¿vale? Está al revés, pero vamos. Lo que vamos a hacer es dividir un poco la sesión en dos partes, sí, mira las derechas ahí, ¿eh? Entonces, lo primero, vas a entrar y vas a intentar pillar alguna izquierda, si te vienen las derechas también, pero me gustaría que pillases sobre todo al principio a las izquierdas. Abelardo es un surfista que tiene una posición un poco lateral, por lo que cuando quiere girar a la espalda, su propio cuerpo le bloquea el movimiento y nunca llega a cerrar el giro, a direccionar la tabla exactamente ahí donde quiere. Entonces vamos a intentar trabajar eso, a ver si lo solucionamos. Vamos allá. El objetivo es juntar las rodillas. ¿Vale? Sí, dos o tres olas. Salimos y luego vamos a lo siguiente. ¿Ok?
Estamos aquí en la playa de Razo hoy, está Abelardo en el agua. Estamos surfeando, la verdad que hay muy buenas olas, una brisita de viento offshore, el mar bastante planchado. Estamos surfeando un pico, que tenemos una izquierda y una derecha, buenísima. Una derecha que va un poquito hacia el canal, que es más facilona, y las izquierdas que van hacia el banco de arena es un poquillo más rápida. Ahora mismo Abelardo está intentando pillar alguna izquierda para surfear de frontside, con la pauta que le he mandado. Bueno, está intentando encontrar las olas, las izquierdas eso, son un poquillo más difíciles, y las derechas más fácil. A ver si se pilla un par de izquierditas y ya es buena surfear derechas. Tras este primer surf consejo, vamos ahora con el protagonista de Conexión Surfing en el programa de hoy. Tras la llegada de la Parasurf League, esto confirma el gran momento que vive este deporte. Y nosotros aquí no queríamos perder la oportunidad de charlar con alguien que trajo un montón de éxitos para el deporte español y que además ha abierto el camino a muchísima gente. Él es Aitor Francesena Gallo. ¿Qué tal, Gallo? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado aquí. En el programa de hoy hablábamos de la Parasurf League, del buen momento de forma que tiene el deporte adaptado, el surf adaptado, el parasurfing. Pero tú eres de esos pioneros. ¿Tú cuando empezaste en esto, te imaginabas que este deporte llegaría a ser lo que es a día de hoy? Qué va, qué va. Allí cuando empezamos en el 2015, al primer campeonato del mundo ahí, California, en La Joya, era como todo era un sueño, ¿no? Era como, wow, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? A ver hasta dónde se puede llegar. Estamos aquí en La Joya, en California, en la meca del surf. Primer campeonato, entramos todos a la vez con todo tipo de discapacidades, cada uno con su discapacidad, todos juntos. Estaba todo por hacer y de donde empezamos a donde estamos ahora creo que ha habido un gran cambio y creo que se ha mejorado muchísimo en muchos aspectos. Ya hay clasificaciones, cada uno está dentro de su discapacidad, dentro de una clasificación. Han cambiado mucho, mucho las cosas. De hecho, antes hasta, yo qué sé, los primeros campeonatos se hacían con olas pequeñas y ahora ya se hacen con todo tipo de olas con las que tocan. Y creo que le está dando a todo un crecimiento por todos los lados de una manera agigantada y que nadie pensamos que podía llegar a tanto, ¿no? A tanto es así que estáis a punto y a las puertas de poder ser nombrados deporte olímpico. ¿Cómo se vive ese movimiento? Bueno, pues todos estamos con una ilusión y con unas expectativas increíbles a ver qué pasa a final de año, ¿no? O sea, a final de año pueden llegar a decirnos que entrarían las Paralimpiadas del 2028 en Los Ángeles y estamos ahí a la espera con una intriga de la leche y está claro que si eso se hace realidad, creo que va a ser un cambio brutal en nuestras vidas y en nuestra manera de trabajar para llegar a competir y todo, ¿no? O sea, creo que va a ser toda una revolución para nosotros, ¿no? Tú eres de esas personas que está en una posición privilegiada a la hora de analizar los pros y los contras de lo que se está haciendo, ya no solo en España, sino a nivel mundial, en esta disciplina de deporte adaptado que es el surf. ¿Cómo vistes tú o cómo viviste tú este crecimiento? Bueno, a ver, el crecimiento, como bien os he dicho, es increíble, ¿no? Está yendo a una velocidad increíble, todos los cambios y tal. Luego hay que vigilar cosas, como en todo, siempre que se van haciendo grandes cosas, hay que vigilar y buscarle la medida a las cosas, ¿no? Ahora mismo hay dos circuitos mundiales privados, aparte del Campeonato del Mundo de la ISA. Entonces, las ideas
y el que haya gente con ganas de trabajar para que el surf adaptado se haga muy grande y muy rápido y que se aprenda a competir y que las competiciones tengan cada vez más nivel y que la bola sea grande está muy bien y las ideas son muy buenas, pero hay que andar con cuidado porque al final también hay una cosa que no se está teniendo en cuenta y se debe tener en cuenta, es que al final quién está yendo a esos circuitos, quién puede ir a esos circuitos y quién gana esos circuitos, aquel que puede, ¿no? Entonces, al final, por un lado está muy bien, porque hace que haya cada vez más competiciones y esas competiciones nos hacen entrenar más para tener una calidad de surfing mejor, pero quién tiene la posibilidad de hacer esos circuitos es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Al final, yo este 2023 tengo la suerte de poder hacer los dos circuitos a la vez, que los he hecho, y de hecho soy el que, uno de los que ha ganado los dos circuitos en la clasificación de invidentes, pero mucha gente que querría o que le gustaría hacer estos dos circuitos no puede hacerlos porque no tiene la posibilidad de hacerlos por no tener ayudas o sponsors que le ayuden a poder hacer estas competiciones. Entonces, al final, yo soy una persona privilegiada, como tú bien decías, porque puedo hacer estas competiciones y llegar si todo va bien, hasta proclamarme 3 veces campeón del mundo de las dos privadas, más la última de la ISA, pero al final yo soy una persona afortunada y lo digo porque es así, otra gente se queda ahí en el camino o hay mucha gente que le gustaría hacerlo y no lo puede hacer. Evidentemente el factor económico y hay otros factores a mayores que pueden que la gente no se implique a lo mejor lo que debería. Lo que sí que estamos viendo a día de hoy es que cada vez se implican más deportistas, más gente se anima a probar y a competir en el parasurfing. ¿Qué le dirías? Tú eres toda una referencia ya no solo para gente como yo o como gente que está a lo mejor haciendo el circuito profesional de surf. Todo es surf, pero bueno, por tenerle una diferencia. ¿Qué le dirías a toda esa gente que te tiene como ejemplo, que dice, yo sé que quiero ser o que puedo intentar llegar a hacer lo que hace Gallo? ¿Qué les dirías? ¿Cómo les animarías? ¿A dónde les dirías que fuesen a petar o a probar para poder por lo menos llegar a intentar hacer una pequeñita parte de lo que tú lograste? Bueno, lo que está claro es, como tú bien dices, al final las competiciones están dando visibilidad al surf adaptado. Quiere decir que estamos demostrando y enseñando que a cualquier persona que tenga cualquier tipo de discapacidad puede practicar este deporte. Entonces, por esa parte creo que se está haciendo un gran trabajo y una labor increíble. Creo que mola mucho lo que se está haciendo. Luego, ¿cómo les diría a toda esa gente con cualquier tipo de discapacidad que quiere probar este mundo del surf? Está claro que igual que las competiciones, ahora mismo se está enseñando a las escuelas, a los profesores, a saber cómo deben de tratar y cómo deben de enseñar a la gente con discapacidad. Entonces, yo sí tengo que decir algo, animaría a la gente que va a entrar por primera vez a hacer surf teniendo una discapacidad, sí o sí, que vaya con gente que sabe lo que hace, quiere decir que sean monitores titulados y ante todo y sobre todo ya sepan cómo tratar a una gente o a una persona con discapacidad, sea la que sea, y que empiecen de esa manera, que es la buena manera de empezar, porque así van a aprender bien las cosas y van a probar este deporte y se van a dar cuenta que es posible, ¿no?, practicar este deporte del surf, ¿no?, teniendo cualquier discapacidad. Y luego, pues como siempre, pues de menos a más, ¿no? Empiezas dando clases de surf con gente que sabe cómo enseñarte y de ahí poco a poco, si vas buscándole el buen feeling o la buena historia o te das cuenta de lo que te llena y lo que te da el surfing, pues poco a poco vas compitiendo las primeras competiciones que deberían de ser las nacionales. Y de las nacionales, pues luego poco a poco, pues a las europeas y luego a los mundiales, ¿no? Al final, como siempre, de menos a más y ante todo y sobre todo, sabiendo dónde te metes e intentando entender e interpretar de qué se trata y de todo lo que nos da el mar, pero que también hay que tener mucho respeto y cuidado al mar. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, ¿qué voy a decir? Pues que animo a todo el mundo a practicar este deporte, que aquel que lo prueba se engancha. ¿Por qué? Porque tiene tantas cosas buenas, estar en la naturaleza, coger una ola y sentirte en velocidad en una ola, creo que por mucho que diga es mucho más que mis palabras, ¿no? Entonces animo a todo el mundo que pruebe,
en buenas condiciones y de buenas maneras este deporte y seguro que se engancha y luego nos veremos por ahí en las playas. Gallo, yo esos éxitos que vienen de los que tú no quieres hablar, yo estoy seguro de que llegarán, estoy seguro de que vas a ser de los nombres, por lo menos no vamos a adelantar resultados, pero yo ya tengo mi apuesta, ya sabes tú también cuál es. Yo tengo la esperanza de que con el trabajo que estáis haciendo los deportistas, que son los resultados, vosotros estáis haciendo vuestro trabajo, espero que las cosas que van parejas a lo que hacéis vosotros, que es conseguir medallas para España, poco a poco vayan mejorando y cambiando y que si por fin se dice a final de año que el surf está en las Paralimpiadas, tú seas una de las bazas que tenga nuestro país. Lo único que te pido es que le dejes títulos de España a otros, que vas acumulando todos, o sea, ya no sé si te queda sitio en la vitrina de casa. No, al final, Víctor, yo lo que hago es apoyo y les digo lo que tienen que hacer a los que van por detrás mío, que es algo que siempre me ha gustado aportar, pero luego ellos también se tienen que dar cuenta, como yo siempre he dicho, ¿no? Al final aquí a nadie le cae nada del cielo, sino trabajando, trabajando, trabajando y haciendo bien las cosas llegan, ¿no? Entonces, yo no me llevo los títulos porque quiera, sino hago lo posible para llevármelos y luego las cosas salen. Entonces, los que vienen por detrás ya saben lo que tienen que hacer. Lo mismo que yo hago, ¿no? Trabajar. Y si al final no hay ningún secreto, el que más trabaja es el que se lleva el gato al agua. Es así. Sin duda, y yo doy fe de que eres el que más trabajas. Gallo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, por pasarte por Conexión Surfing y desde aquí te deseamos que todos esos éxitos sigan llegando, que sigas trabajando y, por supuesto, que el objetivo máximo sea ese Mundial de California a finales de año en un sitio que también es una de las mecas del surf, como es Huntington Beach, y que podamos verte colgar otra vez una medalla de campeón del mundo en el cuello. Un abrazo como siempre, amigo. Muchísimas gracias, Víctor, a ti y a todos vuestros oyentes. A tope ahí. ¡Yu! Muchísimas gracias, Gallo. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Una breve pausa y volvemos enseguida. Continuamos en Conexión Surfing y lo hacemos con el Championship Tour y la World Surf League como protagonista. Robert, ¿hacia dónde nos vamos? Viajamos ahora hacia Sudáfrica, ya que allí tuvo lugar el Corona Open J-Bay, una prueba que se estrenó en el circuito mundial en 1984 y que sin lugar a ninguna duda es una de las más atractivas de todo el Tour. Jeffreys Bay es una ola de calidad mundial, una derecha larga, rápida y tubera en alguna de sus secciones. El campeón del mundo en 1977, el sudafricano Shaun Thompson, la describió como una ola fácil de surfear, pero extremadamente difícil de surfear bien. Otro campeón del mundo, el australiano Joel Parkinson, la definió como una ola muy técnica que muestra todos tus defectos. Kelly Slater, con 4 victorias, es el surfista que más veces ha ganado aquí, la primera en 1996 y la última en 2008. Pues Robert, sabido esto, nos vamos hasta Sudáfrica. Veamos un amplio resumen de lo que nos dejó el J-Bay, novena prueba puntuable del Championship Tour 2023. El Corona Open J-Bay es sin duda una de las pruebas más esperadas por los aficionados al surf y los seguidores del Championship Tour. La primera jornada de competición fue un día con olas en torno al metro de altura, donde a priori lo importante sería unir maniobras, velocidad, potencia y fluidez, pero al final planchar un aéreo fue lo que definió las notas más altas. Yago Dora, recién llegado de su victoria en Brasil, inició la tendencia de los vuelos en J-Bay. El norteamericano Griffin Colapinto consiguió un ritmo perfecto y ofreció un repertorio tan completo como el brasileño.
por su parte, Felipe Toledo tuvo menos suerte en su manga, aunque sus maniobras fueron igualmente buenas, pasando sin problema como primero. La nota negativa de esta edición del Open JBA fue la lesión del brasileño Ítalo Ferreira en la ronda de eliminación frente al hawaiano Ian Gentil. En una ola en torno a los 2 metros, el brasileño optó por un flotter a gran velocidad. Su pie trasero resbaló haciendo que su pierna delantera no pudiera soportar la presión, teniendo que salir asistido por la moto de agua. Este percance deja al oro en Tokio 2020 fuera de la carrera por el título. Unos días sin competición llegaron las olas de verdad a Jeffreys Bay, ofreciendo el espectáculo que se espera de este Point Break en una jornada maratoniana con sorpresas y altas emociones. Las condiciones fueron excelentes, ofreciendo un gran espectáculo de surfing y con los surfistas exprimiendo cada ola al máximo. En la ronda de 16, la manga más ajustada la protagonizaron John Florence y Connor O'Reilly. El hawaiano con un 9.23 arrancó la manga de la mejor manera posible, pero el australiano tuvo la paciencia necesaria para con su última ola superar a Florence ya con el tiempo cumplido. En la jornada de cierre del Corona Open JBA, el brasileño Felipe Toledo pasó por encima de Ethan Ewin en la final y acaricia ya su segundo título mundial. Lo más cerca que alguno de sus rivales estuvo de él fue Jack Robinson en los cuartos de final, donde Felipe exprimió una pequeña ola con un variado repertorio de giros en su sitio que los jueces premiaron con un 9.63. Después de eso, Toledo solo necesitó un pequeño esfuerzo para sacar adelante la eliminatoria. En el resto de enfrentamientos, el dominio fue abrumador del brasileño. 6 puntos de diferencia contra indonesio Ryo Waida en octavos de final, 5 puntos por delante del japonés Kanoh Igarashi en la semifinal y otros 6 puntos por delante del australiano Ethan Ewen en una final muy desigual. Todos estos números reflejan la superioridad del brasileño en Jeffreys Bay. I feel like nowadays it's the top of the top that we can reach for on our sport. You know, winning a world title, it's, you know, like no words for that. But being an Olympic athlete, it's just extra special. So I'll do my best. I'll try my best to go there, represent my country, my family, and win another medal for Brazil. Categoría femenina, la ganadora del Corona Open JBA fue la californiana de 28 años, Leike Peterson, que superó a Molly Pickblum en la final para obtener así la quinta victoria de su carrera profesional en el Championship Tour. Este triunfo se fraguó tras despachar con éxito a la prometedora novata Kylie Simmers en la ronda de eliminación, a la ex subcampeona mundial Caroline Marks en cuartos de final y a la 2 veces campeona mundial Tyler Wright en semifinales, antes de vencer a Pickblum en la última serie. Con esta victoria, la de Santa Bárbara asciende 2 puestos y se sitúa en 6ª posición del ranking, a uno solo de los puestos que dan el derecho a alcanzar las finales. You know, we all work so hard and we're so competitive, but it feels really special when your peers want to celebrate you and they show up for you. It's a pretty cool community, you know. I don't know many other sports like that, so to have all the girls down there just cheering for me and showering me in beer and yeah, it really feels good when people are happy for you. So I hope I can be there for them for their moments as well, you know. La 10ª y última cita de la liga regular del CT aterrizará en Tahití y lo hará en la ola de Te Aupo, donde se conocerán ya
los nombres definitivos de los 5 hombres y 5 mujeres que acudirán a las finales en Tresles, California. ¡Buen espectáculo! J-Bay nunca defrauda. Siempre me lo dices, Robert. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender cada semana en Conexión Surfing el surf y su cultura. Te escuchamos en el podcast, amigo. Un placer, Víctor, como siempre. Un abrazo y buenas olas para todos. Aloha. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de que nos visite Carlos Fernández para analizar en detalle todo lo ocurrido en Sudáfrica, vamos a coger buena nota de este subconsejo. Buenas gente de Conexión Surfing, bienvenidos a otro Surf Consejo de Cocina. Esta semana os traemos una crema muy versátil, la Vichyssoise, una crema que podréis tomar tanto fría ahora que están subiendo las temperaturas o caliente cuando se acerque el invierno, pero siempre después del baño para recuperar toda la energía que habéis perdido. Para elaborar nuestra Vichyssoise vamos a fundir la mantequilla, vamos a añadirle el puerro bien picadito y lo vamos a dejar cocinar durante 5 minutos. Vamos a picar nuestra patata, la vamos a añadir y vamos a dejar otros 5 minutos. Vamos a agregar el agua y la nata y vamos a dejar cocer durante 45 minutos. Una vez pasado ese tiempo, vamos a batir con la batidora, vamos a poner a punto de sal y pimienta y lo vamos a poner en el envase que prefiramos para llevarnos a la playa. Para acelerar el proceso de cocción tanto de un puerro como de una cebolla como de cualquier vegetal, podéis añadirle una pizca de sal mientras lo estáis sofriendo o salteando y se os va a hacer un 50% antes. Una vez tenemos nuestra Vichyssoise perfectamente triturada, la vamos a echar en los botecitos que meteremos en la nevera para tomarnos después de un buen baño de surf. Bueno, gente de Conexión Surfing, ya tenemos nuestras cremas frías y yo, si me lo permitís, me voy a la playa, pero antes voy a probar esto. Espectacular. Nos vemos en el próximo Surconsejo. Después de que hayáis tomado buena nota de este último surf consejo, ya está aquí con nosotros nuestro analista y experto en el Championship Tour, Carlos Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, Víctor. Aquí estamos de vuelta para hablar un poco de surfing. Veíamos en el programa esta semana que el CT iba a uno de los destinos top a nivel mundial, como es Jeffreys Bay. Y ya después de este amplio resumen, nosotros lo que queremos es que nos saques, como siempre, la punta y el detalle de lo que nos dejó este gran premio, este Championship Tour en Sudáfrica. Cuéntanos, ¿qué dejó? Pues mira, vamos, como decíamos, vamos a Sudáfrica, a uno de los spots más conocidos en el surfing, que vemos es Jeffreys Bay, que es una ola tremenda, un point break de derechas muy bueno, con secciones para trazar líneas amplias,
para atacar al labio radical, incluso para hacerte algún tubo. Y allí es donde se movieron todos los surfistas profesionales para esta penúltima prueba de la temporada regular. Cuéntanos, aquí ya estamos a puntito de acabar el circuito de este año. ¿Cómo llegaban las clasificaciones a Sudáfrica? Porque lo que llevamos viendo toda la temporada es que no hay, o sea, hay gente que está dominando, pero que hay así como hay sorpresas, hay cambios. Entonces, ¿cómo llegaba el ranking a Jeffreys Bay? Exactamente, tenemos que tener en cuenta que llegamos a esta prueba del circuito, a la penúltima prueba. Entonces ya se están definiendo esas posiciones del ranking para clasificar a los cinco primeros a las finales de Trestles, ¿no? Y eso va a ser lo más importante en este campeonato, ver cómo van cayendo algunos y otros van pasando para definir esas últimas posiciones. Ahora, después del campeonato de Brasil, venimos aquí a Jeffreys Bay en el lado de los hombres, con Felipe Toledo encabezando el ranking, seguido por Griffin Colapinto, el australiano Ethan Ewing y los brasileños Joao Chianca y Yago Dora. Y por el lado de las chicas ya se habían clasificado en esa última prueba Carissa Moore y la australiana Tyler Wright. Y vamos a ir definiendo durante este campeonato esas que van quedando, esas plazas que van quedando para ver quién se van clasificando para esas finales. Dices, llegaba aquí a Sudáfrica Felipe Toledo, que como acabamos de ver y que nos contó Robert, ya se va de aquí más que líder porque vuelve a tener una victoria en Sudáfrica. Llegaba de primero, se va de primero. Cuéntanos, que siempre tienes ese blog de notas en el que traes esas particularidades, esos pequeños detalles que se le escapan al ojo no analista como el tuyo. ¿Qué nos dejó? Pues mira, la verdad que ha sido un evento divertidísimo de ver porque la verdad que se hace un surfing muy bueno, que bueno, personalmente a mí es el que más me gusta, ¿no? Como a diferencia, por ejemplo, en lo que hablábamos en la ola de Brasil, que eran olas más cortas, maniobras un poquito más acrobáticas. Y en este caso pues se hace un surfing un poco más técnico, más de línea, se combinan muchas maniobras y la verdad que se vio un surfing muy bueno, ¿no? Y en este campeonato empezamos con el primer día de competición con unas olas pues con un tamaño de por el pecho, la cabeza, no muy grande para lo que es la ola de Jeffreys Bay. Eso hace que la ola vaya un poquillo más rápida, las secciones caigan más rápido y al final se acorte un poquito las olas, tienen que encajar maniobras en espacios muy pequeñitos. Pero luego el resto de días de competición, el segundo y el tercer día de competición, creció un poquito el mar, las olas empezaron a abrirse mucho mejor y se vieron olas preciosas. Se vieron olas en la competición y también se vieron cositas justo antes de la competición, ¿no? Sí, ahí no tenemos que olvidarnos que estamos en Sudáfrica y los surfistas tienen que convivir con uno de los grandes del océano como es el tiburón blanco. Y sí que vimos, se pudo ver en el resumen de Flash Surfing, un tiburón como visitaba el pico en esta ocasión pacíficamente, saludando un poco a los surfistas con ese dron que lo iba marcando, que lo iba siguiendo. Pero sí, es algo con lo que hay que lidiar en este tipo de spots. Ya vimos lo que pasó hace unos años con Nick Fanning, que en medio de un campeonato tuvo que pelearse directamente, literalmente, con un tiburón blanco. Esa imagen yo creo que quedó para todos los espectadores grabada en la retina. Porque, a ver, tener un visitante como es un tiburón blanco ya asusta de por sí, pero es como por encima, que te venga a visitar y que te líes a puñetazos con él, eso solo podía hacer Nick Fanning. Más allá de estas anécdotas que nos pueden dejar la parte de allá, que no es la pura competitiva, que nos dejó además la competición. ¿Cuáles fueron esas batallas, esos momentazos que están apuntadas en tu libreta? Pues mira, con esas condiciones buenísimas que había, no faltó el espectáculo, ¿no? Cabe destacar que uno de los que más me sorprendió a mí en todo el campeonato fue el surfing que estaba haciendo el australiano Conor O'Leary, que la verdad que estaba surfeando de backside. Los surfistas de backside normalmente en esta ola no suelen dominar mucho, aunque ya hemos visto que Medina y tal lo han hecho muy buen surfing en otras ocasiones, pero sí que les cuesta un poco más porque es una ola rápida, pero este tío le cogió el punto y estaba metiéndole unos raquetazos tremendos. Y se estaba enfrentando en una manga contra Jon, que bueno, Jon hacía que no surfeaba esta ola desde el 2017, creo, y
se le da también súper bien para carving, es una ola en que John Young mete un surfing tremendo, de hecho lo estaba demostrando en esa manga, empezando la manga con un 9 largo y con Ololivi intentando todo el rato por detrás, poco a poco con una hormiguita en la última ola, consiguió un 8 alto que le dio la victoria, que ni él se lo creía, estaba en las duchas pensando que ya se había eliminado y de repente levantaba las manos que no se lo creía y fue un momentazo del campeonato que la verdad que si no lo habéis visto podéis volver, buscarlo y mirarlo porque fue muy, muy divertido. ¿Y qué más? ¿Alguna que otra batalla ahí en el pico también hubo, no? Sí, aquí están surfeando una ola que es larguísima. Si te encuentras una de la serie buena y la enganchas bien, vas a surfear un montón de secciones. Y la verdad que no sé muy bien por qué, porque en otros campeonatos sí que tienen, y en este campeonato no tenían la asistencia de la moto de agua, ¿no? Que a veces les rodea y les suelta otra vez en el pico, pero aquí tenían que remontar toda esa distancia remando, y en una de las mangas vimos como Jack Robinson y el italiano Leo Fioravanti acababan la ola justo en el mismo punto y empezaban a remar los dos súper juntos, casi golpeándose, eso que son súper, súper amigos. Y bueno, en esta batalla de repente con una ola que Leo la pasaba haciendo el pato y Jack Robinson lo pasaba por arriba, Jack Robinson acababa quedándose más atrás, Leo le sacaba bastante distancia y con el tiempo Jack Robinson iba apretando y le pegó una pasada que parecía que en vez de un campeonato de surfing estaba viendo una carrera de otra cosa. De natación, o sí, sea. Sí, fue tremendo, tremendo. Acabó llegando primero al pico, consiguiendo la prioridad, que era por eso por lo que estaban peleando, súper importante, y con esa prioridad cogiendo la siguiente ola y ganando la manga. Por el lado de los chicos, vimos que hubo un montón de emoción en Jeffreys Bay. Ahora, por el lado de las chicas, ¿qué ocurrió? Por el lado de las chicas tampoco se quedaron cortas, porque vimos un surfing muy, muy, muy bueno también, ¿no? De chicas como Carissa Moore, Stephanie Gilmore, que también es un tipo de ola que se les adapta muy bien a ese surfing potente de línea, ¿no? Pero sí que hubo una manga que también estuvo súper interesante de Tyler Wright contra Gabriela Bryan, que cuando quedaba muy poquito tiempo, Gabriela Bryan cogió una buena ola estando en segunda posición, que le daba la primera posición en esos últimos minutos, pero todavía cuando quedaban 10 segundos, Tyler Wright conseguía encontrar una ola, la surfeó increíble hasta el final, y incluso después de haber sonado la bocina cuando ya todavía estaba surfeando, acabó consiguiendo el score y también fue una de esas olas sobre la bocina que fue súper emocionante hasta el final, incluso después de haber acabado la manga cuando estás ahí expectante esperando a que den las puntuaciones. O sea, emoción en esta prueba de Sudáfrica, en Jeffreys Bay, y emoción porque ya estamos al final del campeonato del Championship Tour de esta temporada. ¿A dónde nos vamos la próxima? La próxima cita del circuito y la última de la temporada regular, porque lo siguiente que ya que queda es las finales de Rip Curl en Trestles, de los primeros 5 surfistas del ranking. Pues nos vamos a Teaupo para culminar la temporada. Y ahí nos vamos ya con varias plazas de esas finales cogidas, porque Felipe Toledo, Griffin Colapinto y Ethan Ewing ya han conseguido afianzar esa plaza. Incluso con lo que pase en Teaupo, ellos ya han conseguido su plaza fija. Y bueno, en el lado de las chicas, que ya habíamos visto al principio que Carissa Moore y Tyler Wright ya habían conseguido su plaza en el campeonato de Brasil, después de este campeonato se les suma Molly Picklum y Caroline Marks, que ya aseguran esa plaza. Entonces tenemos 2 plazas pendientes para definir en el campeonato de Teaupo en Tahití, y en el lado de los hombres 2 plazas y una plaza para las chicas que se van a definir ahí en Tahití, en una ola súper tubera que ahí sí que se va a notar quién controla de verdad ese tipo de ola y quién le viene un poquillo peor. Esa ola que recordemos es donde se van a hacer las próximas Olimpiadas. Para todos esos que tienen ya plaza para la final, no les viene de más entrenar para lo que va a ser las Olimpiadas. Nosotros, evidentemente, hasta las Olimpiadas aún queda, te esperamos aquí para el próximo CT, que ya va a ser en Teaupo. ¿Qué te parece? Exactamente. Nos despedimos. Nos vemos en Teaupo, después de la prueba de Teaupo, comentamos cómo ha quedado el ranking y esperando a esas finales del Rico. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos y nos despedimos hasta la próxima semana. Ya sabéis que podéis encontrarnos a Virtus durante los 7 días en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en el pico.